Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Soy Joe Armenta y me da mucho gusto estar con nuestros alumnos. Y hoy estamos con la técnica número 14, porque vienen a hacer un programa muy especial y yo diría motivante para quienes nos están viendo, porque son chicos de entre 12, 13, 14 años máximo, ¿verdad? Que ya obtuvieron la certificación en inglés de Cambridge. Así que, pues bueno, vamos a estar platicando de todo esto el día de hoy. Un motivante muy especial para todos ustedes. Y pues bueno, chicos, bienvenidos, bienvenida maestra Karina del Rey Cruz, ¿cómo está? Gracias, bien. Buenos días a todos. Pues bueno, vamos a empezar a presentarnos. A ver, le pasamos el micrófono allá, por favor, y decimos nuestro nombre. Mi nombre es Diego. Mi nombre es Melissa. Mi nombre es Francisco. Mi nombre es Joana. Y allá tenemos a... Mi nombre es César. Y chicos, pues ustedes nos vienen a platicar de este logro poco común en los chicos de secundaria, maestra. La certificación en Cambridge. Sí, efectivamente es un logro poco común, pero no por eso deja de ser algo que todos podemos hacer, que debemos de hacer, porque actualmente el inglés es una puerta abierta al mundo entero. En la Universidad de Cambridge nos brinda la oportunidad de tener una certificación para toda la vida, para todo el mundo, lo cual lo hace muy generoso, un examen muy generoso y que a esta edad se hace aparentemente fácil, tiene muchas peculiaridades, pero si lo hacemos a esta edad, si nos capacitamos desde ahorita a tener logros de esta magnitud internacionales, porque es un logro internacional, pues bueno, vamos a tener más asertividad en la vida, vamos a tener más beneficios y vamos a ver la vida diferente. Yo era lo que les decía a los chicos, no crean que esto es un simple papel, es un logro en la vida y es un logro a temprana edad que nos va a dar las herramientas y las armas para que cualquier obstáculo no sea difícil de sobrellevar. Al contrario, es otro idioma, es un examen que tiene cuatro diferentes habilidades, que las cuatro habilidades las tienen que dominar. Es un examen en el que tenemos que tener unas bases de inglés, que los chicos las tienen, afortunadamente, y que nos dimos a la tarea de, entre ellos y yo, en horas extras, porque fue horas extras, ellos terminaban su tiempo de escuela y nos quedábamos una o dos horas, dos veces a la semana, para hacer ejercicios del examen, para estarlos escuchando, para que ellos tuvieran el entrenamiento del examen. Y que cualquier cosa que tuviéramos atrasados por ahí en el nivel de inglés que estábamos presentando, bueno, lo subsanáramos. Fueron 5 meses de capacitación y presentamos el examen con mucho éxito, con mucho éxito. Aquí tenemos una representación, pero fuimos 50 alumnos los que estuvimos haciendo el examen. Presentamos examen de GET, de PET y de First Certificate. Y créanme que a esta edad es bastante reconocimiento, inclusive dentro de sus mismos compañeros, porque estos logros son únicos, la verdad es que son logros. Y son logros a nivel escuela, no nada más somos 50 los que estamos inmersos en eso, es logro a nivel de escuela. Y los queremos invitar, por eso estamos aquí, queremos invitar a que sea pues realmente a nivel nacional esto, que no se quede en las escuelas o que sea algo exclusivamente una escuela particular. Al contrario, que esto sea, que genere entusiasmo en los chicos, que además de tener su certificado de escuela técnica, también tengan el certificado de inglés, que los va a catapultar a lograr mejores trabajos, mejores empleos, mejores puestos, y además que se reconozca su nivel de inglés. Ya no se vale ahora decir, es que sea el 50% de inglés, o sea el 20, o sea el 10, como se acostumbraba. Ahora sí tenemos una
una certificación en donde demostramos que sabemos ese nivel de inglés. Cambridge es una universidad que está ubicada en Londres. Ellos diseñaron en el marco común europeo los niveles de inglés que se dan y que se aceptan en todo el mundo. Entonces, los chicos están tomando los tres primeros niveles. First Certificate ya es el penúltimo nivel. Es un nivel muy avanzado de inglés. Y seguido de este, tendrían que ser ellos un certificado que se llama Proficiency. Pero si a su edad están alcanzando First Certificate, yo creo que el Proficiency tranquilamente en la preparatoria lo pueden alcanzar. Chicos, cuéntenos por qué, sus razones, qué los motivó, qué pretenden, en fin, toda esta parte que volvemos al principio, no es común entre jóvenes de su edad que ya tengan este nivel tan avanzado. ¿Quién empieza? Bueno, a mí principalmente me motivó ser una mejor persona y alcanzar mejor nivel, tener mejor oportunidad en el extranjero y pues tener mejores empleos, porque sabiendo más es como se obtiene el éxito. ¿Quién más? Bueno, pues a mí lo que más me motivó fue lo que en un futuro yo sería, ¿no? Mi trabajo. Yo estaba pensando siempre en el futuro. Por ejemplo, lo que a mí me gustaría hacer sería ciencias de la comunicación, me gustaría estudiar. Y pues al yo saber este nivel sobre el idioma inglés, me ayudaría a abrir un poco más de caminos, ¿no? Para que me puedan contratar un poquito más fácil. Yo tomé principalmente el certificado porque me gustan mucho las lenguas extranjeras, en especial el inglés, y me gusta principalmente porque aprendo rápido y no se me hace tan dificultoso. Bueno, yo la razón por la que hice es porque yo quiero superarme, entonces quiero ver de qué soy capaz, quiero demostrar también que el esfuerzo que están haciendo mis padres o también toda mi familia, pues está dando muchos frutos y pues esto no solo se va a quedar para aquí en México, sino también para todo el mundo y pues podría inclusive cumplir mi sueño de poder viajar por todo el mundo y no sé, sería más fácil. Bueno, la principal razón por la que yo lo hice fue para conocer el mundo, no solo quedarme aquí y hablar solamente una lengua, sino conocer más, tener más conocimiento sobre otras lenguas y otros lugares, para que así pueda viajar y además tener más oportunidades laborales en mi futuro, ya que como yo quiero estudiar algo relacionado con arte o algo así, pues sí necesitaría saber otra lengua además de el español. Chicos, ¿cómo les ha cambiado la vida? Porque también lo comentaba con la maestra de que ustedes han de ser los raros de la familia o los raros de su entorno fuera de la escuela, porque en la escuela, ¿cuántos son maestras? ¿Son 50? 50 certificados y en total… El micromaestra. Ah, 50, que ha sido dos etapas. El primer año, que fue el año pasado, fueron 35 chicos. Este año nos dimos a la tarea de sacar chicos con First Certificate porque tenían PET. PET es el anterior a First Certificate. Entonces, con PET, ellos no querían quedarse con PET. Decía, maestra, hacemos el que sigue. ¿Nos ayuda? Yo decía, oigan, pero no nos van a dar permiso porque para First Certificate se necesita tener 18 años. Dije, bueno, vamos a preguntar y vamos a hacer toda la gestión para que ustedes tengan esa oportunidad. Si no, bueno, más adelante la podemos hacer. Me di a la tarea de hablar con la gente de Cambridge y me dijeron, bueno, vamos a hacer un examen, si lo pasan, les vamos a dar permiso y va a ser un permiso único. Afortunadamente lo pasaron y 5 chicos de la, entre ellos Melissa, no, lo pasaron, lo acreditaron y por eso obtuvimos el permiso para hacer First Certificate. Realmente era impresionante porque donde lo fueron a hacer, era una escuela preparatoria particular y eran chicos de preparatoria
y ellos venían de secundaria. Entonces, sí, las estaturas inclusive eran muy, muy altas, ¿no? Mucha la diferencia. Y sí se les quedaban viendo como diciendo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Pero lo sacaron, inclusive sacaron con B el examen, lo cual es una calificación muy alta. Las calificaciones son A, B, C. Entonces, estar en el B es haber tenido más de 179 puntos, son 190 puntos los que tiene First Certificate. Entonces, estar entre 179 y 181 puntos. Eso quiere decir no tener, es tener 10 errores nada más en el examen. Entonces, eso es un orgullo increíble. Ellos están muy contentos. Claro que, por ejemplo, Antonio fue el que me dijo, ¿y cuándo hago el otro? No, le dije, ya espérame, ya no se puede tanto porque sí ya se necesita pues ciertas capacidades, cierta madurez, y ahí sí ya no me darían permiso, ¿no? Pero si ese es lo que motiva que sigan haciendo, Melissa, Diego, ya hicieron el anterior, hicieron KET, este año hicieron PET. Entonces van siguiendo, ellos no se quieren quedar únicamente con la primera certificación, sino quieren alcanzar hasta la última certificación. Entonces es muy agradable, ellos solitos tienen esa intención, como lo decía este chico César, yo creo que es para conocer también otras culturas, no nada más podemos leer en español, sino también leer en inglés, nos abrimos un campo diferente, tenemos una manera de ver diferente las cosas. Vaya, hablar otro idioma inclusive nos genera mejor condición mental. No es nada más de que es como hacer una gimnasia mental verdaderamente todos los días, practicando el inglés, hablando el inglés. Ellos motivan a sus compañeros en la secundaria y son admirados. Son admirados por los mismos chicos de la secundaria. Cuando hemos entregado las certificaciones, tanto el año pasado, esta que todavía no hacemos la ceremonia, en verdad se entusiasman y están, por ejemplo, acercándose a las autoridades y a mí. ¿Cuándo empieza el siguiente? ¿Y cuándo empieza el siguiente? El año pasado éramos 35, este año fuimos 50, tenemos dos turnos, entonces se va haciendo más grande, se va haciendo más la invitación hacia que ellos mismos vean que sí se puede y que se logra. Que se logran las cosas. Claro que con esfuerzo, ¿no? Muy bien, chicos, pero la pregunta, ¿cómo se sienten? ¿Cómo los ven sus familiares? ¿Cómo los ven sus amigos? Bueno, mi familia, pues ya sabe que hice el First Certificate y cuando tienen problemas en algún texto inglés, pues me dicen, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Y pues los ayudo. Y al saber más de inglés, tienes más seguridad de ti mismo, ya que si encuentras a alguien, algún extranjero en la calle y te pide indicaciones, pues algunas personas se quedan calladas. Y al saber más, pues ya no tienes muchos límites y pues tienes la seguridad de decirle, ah, pues está aquí. Muy bien, ¿qué más por allá? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues para empezar yo me siento muy agradecido tanto con mis padres como con mis profesores, ¿no? Simplemente por el hecho en que me dieron esta oportunidad, ¿no? De poder realizar el examen. Y pues sí, me siento muy feliz, contento. Yo me siento bien, aunque mi primo sabe un poco más de inglés que yo en sí. Él me gana mucho en inglés. Y me gustó sacar este certificado porque ahora ya tendré una constancia de que he estado estudiando inglés. Bueno, yo me siento muy feliz y lo que más felicidad me da es que mis padres también se sientan felices de que ya tenga esta certificación. Y pues es que también se siente bonito poder demostrar que tienes mayores conocimientos de inglés ante todo y puedes resolver una situación. Por ejemplo, como decía Melissa, de que viene un extranjero y lo puedes ayudar. Y pues eso es genial, se siente muy bonito. Bueno, yo más que nada me siento muy orgulloso de mí mismo porque me superé, o sea,
Yo, la verdad, cuando era un poco más pequeño, nunca creí que iba a salir así, poder hablar un buen nivel de inglés como lo quiero hablar ahora, porque yo ya hice el PET y quiero hacer el First Certificate. Además, luego estamos ahí mi mamá y yo escuchando música y luego me dice, hijo, ¿qué dice la canción? Y le digo, ah, pues dice esto y lo otro. Y pues se siente bonito así saber qué es lo que dicen otras personas y que no es tu idioma, porque te sientes con conocimientos mayores. Muy bien, maestra, la pregunta que le hacía fuera del aire, también, ¿qué trabajo le costó? Porque muchos de ellos estudiaron inglés antes de la secundaria y hubo quienes, muchos no estudiaron antes de la secundaria. ¿Cómo fue esta dificultad de empezar tú, vi, you, he, she, en fin, desde lo básico? Claro, desde lo básico. Y ellos seguramente se aburrían. Sí, 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 es cierto. Afortunadamente hemos tenido la capacidad, bueno, la asertividad realmente de poder hacer equipo. Y entonces los chicos que están con niveles altos de inglés o que tienen un nivel, nos ayudan con los demás, ¿no? Son los monitores o son los que nos hacen el favor de estar con ellos, ayudándolos y estar con ellos, apoyándolos. Sí, hay veces que sí es un poco difícil, es porque los salones son absolutamente disímbolos, muy, muy disímbolos, pero ya con chicos como ellos, cuando están ya en el diario de venir, en la diaria clase, bueno, pues ellos son un motivante. Entonces, sí, sí se tuvo que hacer un examen de selección para que pudiéramos catalogarlos, quién iba a PET, quién iba a KET, quién iba a FIRST. Y se hizo un examen diagnóstico para toda la escuela y se hizo la invitación, se hizo la convocatoria para que todo aquel que quisiera obtener el certificado y pudiera tener tiempo de quedarse un ratito más después de la escuela o antes de la escuela en el turno vespertino, porque es en contraturno, la capacitación, pues pudiera hacerlo. Entonces, sí, sí fue un poco minuciosa la selección, pero todo mundo estaba invitado, inclusive yo, si inclusive no alcanzaban, yo les decía, bueno, quédate, ve el curso, y si no, para el año que entra. Entonces, ya lo vas tomando ahorita, ya tienes algo adelantado, y el año que entra, pues, hacemos ya bien las cosas, ¿no? Muy bien, chicos, y antes de concluir el programa, ¿qué mensaje le dirían a los demás chicos de las secundarias técnicas, a los demás alumnos? Porque seguramente está alguien viéndonos que dice, no, es que a mí no se me da el inglés ni ningún otro idioma, no, yo no puedo. ¿Qué mensajes les dan a sus compañeros? Pues yo invito a mis compañeros a que lo intenten, porque nada es imposible. Y pues es algo bonito que tengas más conocimientos y pues solamente tú eres el que pones los límites y no hay nada imposible que no se pueda hacer, así que los invito a que intenten. Yo les diría principalmente que si quieren estudiar el idioma, lo hagan porque es fácil, no es ni tan difícil, bueno, no tiene dificultad alguna. Y es bueno para su futuro. Bueno, pues yo invito a mis demás compañeros a que lo intenten. No se pongan, ustedes son los que se ponen los límites. Tienen la capacidad, todos tenemos la capacidad de poder hablar ese idioma. Así que pues los invito. Bueno, yo si quieren lograrlo, sé que lo van a hacer. Y pues simplemente hay que tener constancia y ser perseverante en esto. Hay que intentarlo. No, porque si tú crees que lo puedes hacer, y en serio. Muchos de nosotros también empezamos, bueno, como todos empezamos desde cero. Entonces, y pues ahora ya tenemos un nivel más alto. Entonces, sí hay que ser perseverante y pues si tienes esta meta, alcánzala. Bueno, amigos, compañeros, yo les invito a que lo intenten
como ya dijeron varios compañeros, nada es imposible y ustedes son los que se ponen los límites. Además, el inglés no es muy difícil, tiene varias similitudes con el español, unos llamados cognados, que son palabras que son casi escritas a la perfección igual en inglés y en español. Entonces, la verdad, no tiene mucha dificultad, inténtelo y verán que es muy bonito el idioma inglés. Muy bien, maestra, ¿también usted algún mensaje para los alumnos y maestros? Porque hay maestros que también han de estar pensando, pero mis alumnos no son como esos, o bueno, en el aspecto inglés, ¿no? Claro, no, sí, no se queden en el intento, háganlo. A los machos, a mis compañeros maestros, podemos hacer muchas cosas en las secundarias técnicas, a nivel nacional, no nada más en el Distrito Federal. Creo que tenemos alumnos con la capacidad absoluta, con las ganas, y además, actualmente el inglés no es un lujo, es realmente parte de tu vida, es lo que vives a diario, lo que comentas a diario. Vivimos en un mundo globalizado en el que necesitamos tener gente capacitada, gente preparada, y qué mejor que dejarles en estos niveles una buena preparación, una buena base de sólida para que ellos sigan creciendo como seres humanos, como estudiantes, como profesionales, como mexicanos. Creo que estamos a muy buen tiempo de dejar grandes generaciones de gente preparada. Si nosotros somos el comienzo y si nosotros somos los que sembramos esta semilla, al rato vamos a estar llenos de personas muy, muy, muy sólidas, de conocimientos, de aptitudes, de valores, porque esto también implica un valor de responsabilidad, un valor de firmeza y de entereza. Creo que se conjuntan muchas cosas, no nada más es un idioma. Entonces yo invito a que los maestros tengamos un poquito más también el ímpetu de seguir esto para que nos unamos a tener mejores personas, mejores seres humanos y que les demos esa herramienta. Muy bien, chicos, pues yo les agradezco mucho el haber estado aquí esta mañana en DGSTV. Gracias. Muchas gracias y no crean que nos vamos a librar tan fácil de ustedes ni ustedes de nosotros, ¿eh? Todavía tenemos algunos otros proyectos con ustedes y pues bueno, de momento pues muchas felicidades y seguramente pues sí van a conseguir no solamente ya la certificación total, sino certificación total, pero también de otro idioma. Así que van a ser multilingües. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por haber venido y bueno, no se vayan, nos vemos y nos escuchamos porque todavía tenemos más aquí en DGES Media. Hasta luego. Adiós. Bye.